Muy buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor, su médico en casa. Les saluda Vladimir Roura Seminario, cirujano y director de la red de especialistas BIRS. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, vamos a hablar sobre escoliosis congénita. Por favor, acompáñenos a este programa y veamos una nota que preparó producción. Escoliosis congénita es una desviación lateral de la columna vertebral que se debe a malas formaciones congénitas de las vértebras y de los elementos de sostén adyacentes. Es una enfermedad no transmisible. Este tipo de escoliosis ocurre cuando algo va mal en la forma en la cual se desarrollan varias vértebras, mientras el bebé se encuentra todavía dentro del vientre materno. Este problema puede pasar desapercibido hasta que el niño hace un estirón, lo cual suele ocurrir sobre los 2 años de edad o entre los 8 y 13 años. Puede suceder de forma espontánea, pero también ocurre gracias a los malos hábitos de la madre, el consumo de alcohol, drogas, entre otros, durante el embarazo. Las malas formaciones congénitas son las debidas a un defecto del desarrollo y están presentes al ocurrir el nacimiento o pueden ser reconocidas tardíamente. Ellas varían desde severas malformaciones que son incompatibles con la vida, encontradas en un feto muerto, hasta con menores anomalías sin importancia práctica. Estas necesitan ser diagnosticadas precozmente por el médico integral para su tratamiento. Diagnóstico. Para diagnosticar una escoliosis congénita, tiene que haber una anomalía visible en las radiografías de la columna. Se caracteriza que el 75% de los casos por una progresión lenta e inobservable y una tendencia de aumento rápido y súbito, en particular durante el periodo del brote del crecimiento anterior de la adolescencia. El 25% de los casos de escoliosis congénita no progresan, pero en algunas ocasiones la deformidad es importante y requiere tratamiento. Una vez diagnosticada la escoliosis congénita, su tratamiento corresponde al ortopédico. Gracias por su confianza. El día de hoy tenemos al doctor Arturo Álvarez Pérez, neurocirujano. Él es médico cirujano graduado de la UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles. Tiene un posgrado en neurocirugía avalado por el Ministerio de Salud Pública. Es magíster en educación superior de la Universidad Fermín Toro y es médico especialista del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. Doctor Arturo, muy buenos días. Qué gusto. Muy buenos días, un gusto también. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir al programa. Doctor, ¿qué tema tan interesante, escoliosis congénita? Me gustaría empezar, ¿qué tan común es la escoliosis congénita en nuestro país o en el mundo? Realmente, desde el punto de vista de estadística, es algo no es tan frecuente. Se puede presentar más o menos en una población por cada 100.000 habitantes, más o menos en el 2 al 3% de la población, pero igual el problema de esta enfermedad es que los casos son bastante severos y la severidad hace que sea la importancia de poder llevar a cabo un buen tratamiento en este tipo de pacientes. Entonces, a pesar de que no es muy común, es un problema de impacto para la persona y para su familia y para la sociedad, por decirlo así también. Es correcto. Actualmente vemos desde el punto de vista que escoliosis congénita se asocia mucho a trastornos en el desarrollo del embarazo en la mujer, cuando está en sus primeros inicios el embarazo y que se ve manifestado, por ejemplo, por algunas muy leves como una disrafia, que simplemente es una falta del cierre de la vértebra, y algunas muy complejas como el caso que operamos recién en el Teodoro Maldonado Carbo, en el cual había un ángulo que afectaba la estabilidad de los nervios y que por lo tanto impedía incluso al paciente caminar. Ah, qué interesante. Discúlpeme, doctor Álvarez, pero desde el comienzo un poco, ¿qué significa escoliosis como tal y qué significa congénita para que la comunidad pueda entenderlo? Muy bien. La desviación de más de 10 grados en el plano coronal de la columna
nos habla de escoliosis. Es decir, la columna tiene que tener una en el plano... Debe ser recta, en ¿no? El, debe ser recta y debe mantener unas curvaturas en otros planos que son nuestras curvaturas cervicales y lumbares y dorsales. Cuando esta desviación es hacia a un lado y supera los 10 grados, porque menos de 10 grados puede considerarse algo fisiológico. 10 grados es algo así más o menos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, veamos, este sería 0 grados, 10 grados, podemos considerarlo mano. Más de 10 grados es donde nosotros tenemos que actuar. Y tengo que decir con bastante seriedad que no solo la actuación se hace desde el punto de vista quirúrgico, como es en nuestro caso como especialistas en neurocirugía y el tema de la columna, sino que va desde la realización de terapias, educación postural, para corregir cuando no son grados que requieren intervención quirúrgica. Y congénita se refiere a algún trastorno en el desarrollo del embrión y ya cuando el bebé del nace, feto. Del feto, y que por lo tanto trae consecuencias posteriores. Por ejemplo, una formación de una vértebra en forma de cuña, cuando normalmente son como un cubo, generaría una escoliosis, de acuerdo al lado de la curva, que es estructural, porque parte de la vértebra de él se formó de una manera incorrecta y que traería consecuencias en la estabilidad del paciente. Podría interpretar que congénito significa nace con ese problema. Nace con eso, exactamente. Y es súper interesante lo que comentabas, que decías que la desviación puede ser o para la derecha o para la izquierda, dependiendo de dónde está la deformación de la vértebra. Perfecto. Por ejemplo, existen muchas clasificaciones de las escoliosis. Por ejemplo, se clasifican en primer lugar en el sitio donde se da. Tenemos escoliosis dorsales, escoliosis lumbares, escoliosis de una curva o de más de una curva. Por ejemplo, puede haber curvas, generalmente la más típica es curva torácica izquierda, que da una escoliosis que se llama tipo neuromuscular, y generalmente el organismo se compensa dando la curva lumbar hacia el otro lado. Entonces, cuando nosotros hacemos un tratamiento, una S, se transforma en una S y tenemos que tratar ambos lados. En los adultos ahora, tengo que recalcar, más allá de la escoliosis congénita, debido a patologías de disco, o sea, hernias discales, nosotros los adultos que no tenemos defectos congénitos podemos generar una escoliosis compensatoria o antiálgica que nos va a llevar, por supuesto, a dolor y trastornos en la fuerza muscular de nuestros miembros inferiores. O sea, la escoliosis es un tema bastante amplio. Es amplio. Sí, también por la ubicación, si es más arriba, si es más abajo. Exacto. Aunque no es el tema de hoy, pero me gustaría también analizar un poco ¿qué es más común, la escoliosis congénita o una escoliosis desarrollada durante la pubertad, durante la infancia o en el adulto? Perfecto, lo que entiendo. O sea, en términos de frecuencia, vamos a empezar a diagnosticar en los últimos 10 años la escoliosis degenerativa como una enfermedad de impacto en la comunidad y sería mucho más frecuente por trabajo. Pero, como les comenté, la que lleva mayores alteraciones, la que es más, diríamos, severa, la que genera impacto en el papá, la mamá, en la sociedad, porque el caso es bastante dramático, sería la escoliosis congénita. Entonces, ahí, por frecuencias, la del adulto, pero la que por tiene impacto. Mayor impacto, claro. Recordemos que de repente un niño empieza a caminar a partir de los 18 meses hasta los 2 años y en ese momento se va generando una biomecánica en su columna. Entonces los primeros años de vida son determinantes para saber... ¿Qué significa una biomecánica para que lo entiendan? La biomecánica es el estudio, o sea, del movimiento... La coordinación de los movimientos. La coordinación y la articulación... de nuestros músculos, huesos y nervios para generar una estabilidad. Bien sea caminando, bien sea estando de pie, bien sea gateando. Hasta para trotar, hacer para deportes. Trotar, para hacer natación, bueno, las diferentes disciplinas deportivas. Y realmente cuando una persona ve a su niño crecer, va notando que él camina diferente. Disparejo, un hombro más arriba que otro, la cadera más arriba que otro. Hay escoliosis congénitas tan simples como
como la asimetría de un miembro inferior. O sea, una pierna mide 20 centímetros y la otra mide 14.4. Ya variaciones de 0.5 centímetros nos llevan a una alteración en el balance de nuestro cuerpo y nos llevan a tener una escoliosis. Ya adquirida. Ya, esa sería congénita porque un miembro es más pequeño, un fémur, un hueso es más pequeño que el otro, pero... La causa fue congénita, pero... Y ahora luego, posicionalmente, por la dinámica de la columna, lleva a tener escoliosis el paciente. Ah, interesante. Y hablamos un poco de las causas. ¿Y cuáles son las causas? ¿Qué produce esta escoliosis congénita? Una es la malformación de la vértebra, como decís, una hemivértebra que está más pequeña. Generalmente son varias las causas estudiadas. Hay alteraciones cromosómicas bien importantes desde el punto de vista genético y hay alteraciones desde el punto de vista la mayoría son por el desarrollo de las vértebras o de los nervios. Hay un complejo que se llama malformación de Arnold-Chiari o Arnold-Chiari que describe un enfermo con una disrafia espinal, tienen un mielomeningocele, es decir, no se les cierra completamente lo que es la zona neural y generan en ellos trastornos congénitos tipo escoliosis. En el otro caso también tenemos pacientes con enfermedades neuromusculares que también distrofias que generalmente afectan más un lado que el otro. Y recordemos que aunque nosotros tenemos una estructura ósea bien importante, los músculos juegan un papel determinante. Si tenemos mayor tono o mayor fuerza de un músculo de un lado, él va a tender a estar un lado contraído y por el otro lado relajado. Entonces, cuando tenemos ese desbalance, generan también este tipo de escoliosis. Y se altera la biomecánica utilizando tus palabras. Claro, exacto. Arturo, ¿te parece que hacemos un corte y regresamos? Excelente, ¿sí? Gracias. Por favor, sigan con nosotros, que ya regresamos con un tema tan interesante como la escoliosis congénita. Gracias por estar con nosotros. Espero que les esté gustando el tema del día de hoy. Arturo, ¿qué tema tan interesante? Porque como tú dices, no es un tema de la cantidad de casos que hay, pero es el gran impacto que causa en las familias y en las personas. Estamos hablando un poco de las causas. ¿Qué otras causas puede tener esta escoliosis congénita? Por ejemplo, es bastante interesante cómo se va desarrollando el niño. Lesiones, por ejemplo, como parálisis cerebral infantil, que comentamos fuera de tiempo, también pueden llevar a escoliosis. Lo que tenemos que hacer énfasis acá es que un diagnóstico temprano, una evaluación por el médico pediatra en estos casos es bien determinante, sobre todo en la escoliosis congénita, en las cuales vamos viendo que si el padre, por ejemplo, hay otras enfermedades como la neurofibromatosis, que generan pequeñas lesiones en los nervios y por lo tanto llevan a trastornos musculares que llevan a la escoliosis congénita. Y tenemos que hacer un llamado, sería bastante importante, a la parte de pediatría en la evaluación del desarrollo del niño para que en su evaluación contemple lo que es el sistema locomotor o sistema muscular del niño, para que así, cuando él evalúe eso, note si hay diferencias un miembro o el otro, note si hay desviaciones laterales de la columna y note como si el niño viene desarrollándose adecuadamente, que tarde o temprano generan escoliosis. Correcto. Pienso un poco, digo, ¿esta evaluación debe ser intrauterina, que está de moda solo ahí, o se hace exclusivamente cuando el niño nace? Bueno, para por ejemplo, el caso que operamos en el Teodoro, un eco
un ecosonograma que hubiese diagnosticado desde el nacimiento hubiese sido ideal. ¿Intrauterino o intrauterina? Pero ya, inclusive, ya después, cuando el niño va desarrollando, ya también hubiese podido darse cuenta el pediatra, darse cuenta el médico general y de allí en adelante hacer los diagnósticos. Realmente son impresionantes los elementos de imágenes que contamos actualmente, de tomografía, resonancia, radiografía X, bastante completas, en las cuales nos permiten hacer un diagnóstico muy eficiente y por lo tanto plantear una intervención o un manejo y una corrección de la escoliosis. ¿Y qué tan común es que se pase el diagnóstico de escoliosis congénita? Porque el niño no habla, no siente dolor, no camina inicialmente. Es bastante, por eso le digo, la parte de pediátrica aquí es fundamental. La escoliosis no genera dolor, y salvo cuando, por ejemplo, en el caso que operamos en el Teodoro, llevó una alteración de los nervios en el paciente. Pero ya eso es un caso severo. Ya el ángulo para empezar a operar una escoliosis se denomina de 30 grados. Este paciente tenía casi 50 grados de escoliosis. O sea, fíjense, si lo dividimos en una escala, esto es 90 y esto es 45. O sea, el paciente tenía una desviación lateral de 45 grados. O sea, su eje iba hacia, en la porción media de las piernas, estaba excentrado y luego su tórax iba hacia otro lado. Es como caminar de un lado. Y adelantándome un poco, ya lo tocamos después, esta desviación también puede generar problemas en la cavidad torácica, en los pulmones, en el corazón. Lo más frecuente es que genere, primero, cambios en el patrón respiratorio del paciente. Segundo, cambios en su forma de que su corazón late, porque hay compresión. Generalmente pueden tener algunas cosas que se llama pectum excavatum, donde el tórax está hundido. Y generalmente se convierte, como le digo, en una catástrofe médica cuando llegamos a esos niveles y no logramos hacer el diagnóstico antes, porque luego es más complejo reparar este tipo de cosas. Lo importante es que sepa la comunidad es que primero que un diagnóstico temprano es importante, y nosotros tenemos las herramientas de diagnóstico, tratamiento, para corregir cualquiera de estas deformidades. Pensemos un poco en la práctica. Si estamos diciendo que depende del pediatra detectar esta patología, ¿no?, y que no es tan fácil detectarla sin rayos X, ese tipo de estudios complementarios, ¿cuál podría ser la función de la madre para detectar ese problema? Tú sabes que no todas las madres llevan a todos los niños al pediatra, claro, ¿no? Lo primero que tiene que detectar la madre es que un niño que a los 2 años, su función, que ya debería estar caminando, que no lo tenga, ya ahí debe hacernos sospechar. Y generalmente las madres, como bañan a sus bebitos, les pueden tocar toda la porción posterior de la espalda. No sé si lo logramos enfocar acá. Cuando tú pasas tu mano por la región posterior de la espalda, generalmente notas que la porción media contiene estas apófisis espinosas y tú logras ver que haya una rectitud en ella. Ya con solo pasarle la mano a tu hijo, te da tranquilidad. Te da tranquilidad que está recta o que tiene alguna desviación y que deberías tomar algo en cuenta. Otro punto para las mamás. ¿Eso desde qué edad se podría hacer? Se puede hacer desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Claro. Pero vamos a suponer que en lo que ya le empiece, recuerda que el ser humano tiene varios periodos de crecimiento, en las cuales pasan de niño a adolescente y van cambiando. Entonces, en esos periodos de crecimiento que son muy rápidos, es donde se desarrolla, sobre todo en algunas mujeres, por ejemplo, la escoliosis neuromuscular. En lo que empiezan a tener entre los 11 y los 15 años, donde viene el periodo de desarrollo, caracteres sexuales secundarios, hay una fase de crecimiento importante, empiezan a generar las escoliosis neuromusculares. Una recomendación para las madres del programa y que nos ven es que cuiden mucho cómo se sientan sus niños en las mesas, cómo se sientan para hacer las tareas, cómo se sientan, porque el tener una posición que usted cree que para el niño es cómoda, nos tiene que hacer llamar la atención, porque por algo se está sentando de esa manera. Puede ser, por ejemplo, postural, o puede ser algo más allá. Antiálgico, o sea, en contra del dolor, o sea, está como compensando. Está compensando. Entonces dice, se sienta bien, se siente adecuado. Vemos los hombros están al mismo nivel o está un poquito más arriba uno que otro. Vemos el hueso de la cadera. La cadera. ¿Ok? Y deportes tan bonitos como la natación hacen correcciones escoliósticas importantes y nos llevan a un fortalecimiento de la musculatura, como conversamos al principio. Una de las causas es la debilidad muscular y
y la natación es un ejercicio excelente para darle fortaleza a la espalda. Pero eso hablando de una escoliosis adquirida, ¿no? En y la congénita porta. También. Y en la escoliosis congénita, ¿el ejercicio hace bien o hace mal? El ejercicio es fundamental para la corrección de la escoliosis. En unos primeros casos puede incluso colocarse algunas corset o unas fajas, para llamarlo de la manera más común, fajas con unas barras que nos ayudan a mantener el tórax recto y secundario a eso tenemos que hacer ejercicios y un plan de fisioterapia que nos lleva a la corrección. Y la natación, el ciclismo, hay algunos deportes que están indicados para este tipo de enfermedad. Entiendo entonces que el tratamiento no necesariamente es quirúrgico. Hay una fase de prevención o de estabilización de la columna. Claro. Como expliqué cuando conversamos anteriormente, el grado para operar una columna de escoliosis tiene que superar los 30. Sin embargo, existen estrategias para ver si un paciente puede mejorar sin la cirugía que con cirugía. Actualmente estamos en la era de las cirugías mínimamente invasivas. Nosotros queremos cada vez abrir menos. Estas cirugías antes se hacían con unas barras que se llaman barras de Luke, unos alambres sublaminares. Los pacientes iban muy bien, pero este tipo de prótesis, no, por ejemplo, no es compatible con hacer una resonancia magnética. Ya ahorita utilizamos dispositivos de mayor tecnología con titanio y podemos hacer cualquier estudio al paciente. La idea es que corregir de la manera más menos traumática para el paciente, que se evolucione con su vida natural y que haga, por ejemplo, el que operamos, le digo, 17 años, está en clase, está estudiando, sigue preparándose y hace su vida normal. Eso es lo que queremos, que el paciente haga su vida. Se desarrolle normal. Se desarrolle normal. Voy entendiendo que todo se trata de detección precoz. Se trata de un tratamiento no invasivo, más de corsé, más de ejercicio, y realmente que solo si es algo muy, muy grave, entraría a cirugía. Y con técnicas menos invasivas actualmente. Exactamente. ¿Te me ocurre algo? ¿Cuál es de las escoliosis? Porque ya escoliosis congénita nació, pero hablamos ya de las personas que desarrollan también la escoliosis durante su vida, ¿no? O que no detectaron que tipo de problemas, porque nacieron así. ¿Cuáles son las escoliosis más graves? Las a nivel cervical, tórax, lumbar, las del lado derecho, las de izquierdo. Generalmente las lumbares son las más graves. El tórax tiene la estabilidad de la parrilla costal, del arco donde nosotros tenemos las costillas y el esternón, y eso genera que ella sea más estable desde el punto de vista biomecánico. Pero el gran problema de las personas mayores de 40 a 60 años con enfermedades degenerativas discal es la escoliosis que se produce a raíz de esa hernia. Generalmente esperan que el dolor mejore. Analgésico, se automedica y llega un punto en que la escoliosis degenerativa, como se llama en este caso, es tanto que los desplazamientos de la vértebra casi involucran el 50%. Entonces, esto es en el sentido lateral. Y corregir eso lleva entonces a una cirugía de mayor complejidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si se hubiese realizado un tratamiento antes, el paciente hubiese evitado cualquier incluso cirugía más compleja. Si no, se colocan unas pequeñas cajas como Lego que van a compensar la curva. Por ejemplo, si el paciente tiene curva derecha, son más amplios hacia la izquierda, de tal manera que como Legos vas llenando y vas corrigiendo la curva del paciente. Es un tratamiento pequeño, se hace inclusive por aperturas laterales, no se hace abriendo la espalda, se hace por aperturas laterales en la región toracoabdominal y por ahí vamos colocando, sacamos una porción del disco y colocamos estas cajas y el paciente corrige. Automáticamente. Tenemos que pacientes que han salido que tienen curvas derecha, izquierda, y puedes tratar varios niveles y ya con tratar un solo nivel, corrige. Súper interesante. Arturo, ¿te parece que hacemos un corte? Excelente. ¿Sí? Recuerden que si quieren llamarnos, pueden hacerlo al 222-1618, anteponiendo el 04. Ya regresamos.
Espero estén disfrutando del programa. Recuerden que si tienen una pregunta pueden llamar al 222-1618. Si es fuera de provincia, anteponen el 04. Y síganos en nuestras redes que estamos promocionando un giveaway. Arturo, nuevamente acá. Se me ocurre una pregunta muy, muy interesante. Si las personas detectan su problema de escoliosis, una escoliosis adquirida o congénita que no se detectó a tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y ellos deben trabajar, ellos pueden realizar cualquier tipo de trabajo, ¿sí? O deben solucionar ese problema antes de trabajar. Bueno, la recomendación en el sentido común nos dice que deberíamos solucionar el problema para trabajar. Sin embargo, no todos los trabajos son acordes a lo que podamos hacer. El enfoque según el tipo de escoliosis es lo que nos va a decir nosotros si él debe primero anteponerle el tratamiento a esto. Una persona que tenga trastornos cardíacos o trastornos pulmonares, que esa escoliosis le lleve a este tipo de problemas, pues sin duda recomendaría que primero se tratara. Ah, listo. Independientemente del grado. Si ya hay trastornos pulmonares y ya hay trastornos cardíacos, estamos hablando de un grado importante. Ah, interesante. Entonces ya ahí quiere decir que el paciente necesita una compensación, que su organismo no está respondiendo adecuadamente, porque nosotros nuestro organismo llega a un punto en que ya no supera la compensación que él hace, y sino que la escoliosis le gana y por lo tanto debe acudir. ¿Y esa recomendación es independiente del tipo de trabajo? No. Por ejemplo, alguien que haga trabajo de oficina, un trabajo más de planificación. Bueno, todo paciente que tenga escoliosis tiene que entender que su mecánica, sus huesos, sus músculos están diseñados de manera diferente al del resto de la población. Se ha asociado según el tipo de trabajo el riesgo de lesión de columna. Eso ya está establecido, que trabajo con donde lleves peso, cargues objetos pesados, donde tengas malas posiciones, o por ejemplo movimientos repetitivos en el caso de fábrica, pues va a llevar un mayor desgaste y va a llevar una mayor lesión. O sea, sin duda no es lo mismo trabajar de secretario, no es lo mismo trabajar de médico, no es lo mismo trabajar de abogado, tengo un paciente que tuvo una hernia discal que trabajaba en un gimnasio. Ya. Entonces, para que nos demos cuenta que incluso personas que son fit, que tienen una musculatura bien, cuando hacen un ejercicio de manera inadecuada, también pueden tener lesiones. Entonces recalcamos que la hernia discal también podría producir una escoliosis. Por supuesto. Y pensemos un poco más. Y una persona que ha trabajado normal toda su vida sin escoliosis, pero por el tipo de trabajadora, cargar mucho peso, cajas, qué sé yo, desarrolla una escoliosis. ¿Estas personas de la misma lógica deben ser diagnosticados a tiempo, evitar ese trabajo, tratarse? Claro. Es muy importante, como comentamos al principio, dejar claro que el diagnóstico temprano es pilar fundamental para una buena evolución. La columna, a diferencia de otros órganos, como el apéndice, como la vesícula, usted al sacarlo lo retira y se acaba el problema. La columna, nosotros hacemos un ajuste y mantenemos la misma columna. En el caso de personas que hayan trabajado toda su vida y que hayan presentado dolor crónico y que saben que tienen, por ejemplo, pie dormido, pierna con dolor, las rodillas con sobrepeso, están generando condiciones para que su evolución sea, su calidad de vida sea deteriorada por esta enfermedad. Tener un tratamiento a tiempo nos llevaría a nosotros a evitar complicaciones de esto. Y en el caso de que usted haya esperado hasta el final para acudir, las soluciones serían un poquito más radicales, pero igual se pueden hacer. Lo que es que la recuperación no es tan buena como cuando lo hacemos a tiempo. Por ejemplo, una cirugía de corrección de escoliosis congénita puede ser de 3 horas. En cambio, una cirugía de una escoliosis degenerativa, donde tenemos que limpiar varias hernias, corregir varios discos, puede involucrar hasta 4 y 6 horas de cirugía. Con eso lleva que el paciente, la herida es un poquito más grande, lleva que el tratamiento fisiátrico es un poquito más complejo. La recuperación más larga. La recuperación hasta su nivel es un poquito más larga.
Arturo, disculpa que te interrumpa. Pienso algo. Si es que una persona es un deportista, de hecho, un ejemplo. Alguna vez aquí en la ciudad había un deportista que tenía una pierna más corta que la otra, ¿verdad? Uh-huh. Te aseguro que sufría de escoliosis en la espalda. Claro. Pero era un excelente deportista. Y era su trabajo, seguía haciéndola. Eso, pero él nunca dejó de jugar. ¿Qué opinas ahí? Claro, pero ahí simplemente, ahí el tratamiento es tan sencillo como una plantilla. Nosotros hacemos una, yo tengo pacientes que me llegan al consultorio, doctor, no soporto el dolor de espalda, necesito que me ayude, me dijeron que era de operar, reviso, hay una pequeña degeneración discal, le digo, bueno, está algo de compresión, pero lo veo caminando, lo evalúo, el examen físico es determinante, y le mando a hacer radiológicamente la medición de miembros inferiores, y con una plantilla de 7 milímetros le corrijo su dolor lumbar y no necesita cirugía. O sea, la evaluación correcta de un paciente, evocando todo un buen examen clínico, un buen interrogatorio, un examen radiológico, resonancia magnética, nos lleva a un adecuado diagnóstico y el paciente se mejora. O sea, una plantilla hubiese solucionado ese problema de ese deportista. Algo tan sencillo. Entonces, el tema es que el deporte no es peligroso siempre y cuando haya un buen diagnóstico y análisis de la patología puntual, claro, ¿no? Perfecto, exactamente. Hay, por supuesto, tengo que hacer aclaratorio y no tengo nada contra las personas del CrossFit, pero sí es muy importante que las personas que estén iniciando en esta práctica, sus entrenadores te den las recomendaciones para evitar lesiones. Porque muchas veces podemos creer que podemos levantar una llanta de esta de tractor. Sí lo podemos hacer, nuestra dinámica está hecha, pero la posición es lo que no nos... La adecuada posición o la inadecuada posición nos puede llevar a una lesión. Y no, ahí es de las rodillas. Y de rodillas, de columna, y todo lo que pueda conllevar esto. Entonces, en todos los deportes tenemos riesgo, por supuesto, automovilismo. Claro, el riesgo de tránsito. Por ejemplo, el deporte que está ahora muy en moda de la bicicleta, el downhill, de bajar en lomas en bicicleta las montañas. Por las montañas, pues es un deporte de alto riesgo, alto impacto, o sea, no lo recomendaríamos en este tipo de pacientes. El ciclismo de ruta tiene muchas ventajas también para la columna, la natación, otros tipos de deportes que nos pueden ayudar, el yoga, el tai chi, no son deportes que realmente mejoran el tono y nos llevan a mejor control de nuestro cuerpo, armonía. No así el levantamiento de pesas. Exactamente. Con todas las actividades del CrossFit. Claro, pero le digo, no es que esté contraindicado, pero la posición de una persona sana, las posiciones para levantarla, la pesa tiene que ser bien colocado porque si no lleva lesión. Se me ocurre trotar y caminar. ¿Sería una recomendación para un paciente con escoliosis? Sí, sin duda. Y no se impacta la... A ver, entonces ahí es donde tenemos que... El trotar, si ya un mayor impacto sobre la columna, yo preferiría hacer natación antes de trotar. Pero sí puede caminar 45 minutos, 3 veces a la semana, un caminar rápido, fortalece lo que es las piernas, tiene un buen impacto cardiovascular, nos limpia las arterias y nos lleva a incluso... Mejor estilo de vida. Mejor estilo de vida, menos estrés y esta cosa. Pero si de recomendación se trata, pues preferiría que hiciera natación. Pero una persona que no tenga piscina en algún lugar cerca de la casa, dice, doctor, voy a caminar 45 minutos 3 veces a la semana, sería excelente. Y cuando hablamos de piscina, que me parece que es el mejor deporte, de lo que entiendo, depende del estilo que practiques, depende del tipo de ejercicio que caminas en la piscina, que mueves los músculos. ¿Qué tipo de ejercicio? Has dado muy claro y muy en el punto. Las personas piensan que piscina, cuando te operas la espalda, es irte y nadar y quieren ser nadadores Michael profesionales. Phelps. Michael Phelps. Y resulta, no, esto tiene que ser dirigido. Nosotros tenemos aquí grandes especialistas. De hecho, tengo un gran compañero, el doctor Salinas, que en Milagro, donde las piscinas, el entrenamiento en piscina es una parte de la terapia. No es que me lanzo a la piscina y hago 20
cosas y respiro. Es, 500 metros de... Es parte de un ejercicio que se realiza allí donde te impactas menos las rodillas, donde fortaleces la respiración, donde trabajas los músculos y eso te van a llevar al trabajo que necesitamos. Si ya usted sabe nadar, si ya usted sabe y usted tiene desviada algo la columna, por ejemplo, hacer unos 20 minutos, 30 minutos de piscina, seguramente fortalece su parte como caminar, pues fortalece su respiración, fortalece su tono muscular. Pero no es el ejercicio para que un paciente con escoliosis haga eso, sino que es como que algo preventivo. Usted y yo lo hacemos porque queremos estar sanos, estar saludables. Exactamente. Correcto. Es diferente. Por ejemplo, dice, me dijo que haga natación y voy a hacer mariposa. Entonces la espalda sufre. Claro, la espalda, o sea, fortalece los músculos, pero no es el ejercicio. El de estilo libre o cross, creo que es el que más, el más recomendaría. Y tenemos que enfocarnos en fortalecer las piernas, en fortalecer la respiración y caminar en el agua. Hay otros tipos de ejercicios que se pueden hacer. Correcto. Artur, ¿y cuál es tu experiencia con el uso y el abuso de analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares? Y corticoides a veces, que en los pacientes que sufren de escoliosis. Iba a ese tema. Sin duda, hemos tenido pacientes que se automedican y que llevan a un punto en que su organismo ya hacen incluso hepatopatías de tanto dolor. Se toman tramal, ibuprofeno, paracetamol, medicamentos que tienen paso hepático y que llevan a un daño en cantidades excesivas al hígado. Pero más me preocupa en algunos casos pacientes que llegan ya con fases de Cushing, enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing, que es por la inyección de esteroides. Buscan aliviar el dolor, el dolor se alivia muy bien con este tipo de medicamentos, pero no pueden ser usados semanal, diaria, ni esto hay que hacer un llamado de atención a la población para que evite este tipo de situaciones. Acudan al médico. Lo que pasa es que una vez me lo indicaron y me fue bien, entonces dice, me lo vuelvo a colocar, y si me lo coloco 2-3 veces me debe ir mejor, pero no es así. Hay que tener cuidado porque incluso en caso de los corticoides suben la presión, pueden hasta generar un problema de trombosis cerebral que nos lleva a un daño hasta la muerte. Muy interesante tu recomendación, Arturo. ¿Te parece que hacemos un corte? Perfecto. Sí, ya regresamos. Demuestran que la manipulación quiropráctica, la estimulación eléctrica de los músculos y suplementos dietéticos son procedimientos no efectivos para el tratamiento de la escoliosis. Recuerden que nos pueden llamar al 222-1618 si tienen alguna pregunta. Arturo, ya en el último bloque. Hablemos un poco del diagnóstico rápidamente, o sea, del uso de estudios complementarios. ¿Cuáles podrían ser? Mira, en primer lugar, utilizamos la radiografía como un elemento básico de columna. Tenemos un test de Blending, donde evaluamos desde la... Nosotros llamamos la primera vértebra del cráneo y la última vértebra del coxis, y la cadera, inclusive el fémur. Lo tomamos en cuenta para estudiar la escoliosis. Luego vamos a la tomografía. La tomografía es bastante rápida, bastante eficiente. Tenemos tomógrafos en la ciudad de bastantes cortes por segundo, en las cuales nos dan una información cómo está la estructura ósea de esa persona. Y en tercer lugar utilizamos la resonancia magnética. La resonancia magnética nos enfoca más hacia las partes blandas,
nos da características de los músculos, cómo están los nervios, qué estructuras están cerca, por ejemplo, aorta, vena cava, corazón, pulmón, que nos puedan llevar a algunas alteraciones. Y te lleva a planificar la cirugía, en el supuesto exactamente. De... Exactamente. Es muy importante recalcar que hay una clínica, o sea, nosotros nos enfocamos en el paciente que tiene dolor lumbar, en la clínica de columna, evaluamos al paciente, le hacemos los estudios, y una vez que te completamos esto, nos presentamos el caso y decidimos qué tipo de intervención o qué tipo de manejo requiere el paciente. Es muy importante recalcar que las personas muchas veces nos comentan que tienen miedo de la intervención. Han escuchado que hace años, cuando no existía tomografía ni resonancia, los pacientes quedaban en silla de ruedas. Dicen miedo a quedar mal operado o miedo a terminar en una silla de ruedas. Miedo a terminar en una silla de ruedas, pero yo les digo, siempre trato de preguntarles lo siguiente: ¿cómo se sienten ellos? ¿Qué calidad de vida han tenido en los últimos años? Si su calidad de vida es buena, nosotros como médico, ¿qué le podemos ofrecer? Pero en cambio, si el paciente me dice: doctor, cada día no puedo caminar, me siento mal, tomo analgésicos, como conversamos en el bloque anterior, todos los días. Hay una escala del dolor lumbar que se llama escala de Ogwestry, que evalúa vida social, poder sentarse, poder caminar, poder estar de pie, vida sexual. Y en esos parámetros tú dices, yo cuando les hago las preguntas de la escala de Ogwestry, me dice: doctor, la verdad que no me había dado cuenta lo limitado que estaba mi vida, que está, por lo tanto, entonces yo creo que la mejor decisión es operarse. Una vez que nosotros decidimos que un tipo de intervención quirúrgica vamos a realizar, te explicamos riesgos y beneficios. Estamos hablando en la cirugía que estamos al lado de los nervios, o sea, dentro de la columna es el elemento de sostén de los nervios. Y por lo tanto, nosotros, pues, existe riesgo, existen variaciones anatómicas en las cuales está ahí. Y puede pasar la médula espinal, además. Exactamente. ¿Qué hacemos nosotros? Para ese tipo de riesgo, nosotros utilizamos un neuromonitoreo, que es, operamos los pacientes visualizando que sus nervios estén adecuadamente trabajando y que cuando estamos realizando la operación, vemos que se mantenga durante toda la cirugía ese mismo nivel. ¿Qué garantizamos con esto? Que el paciente... En el caso, nosotros no le lesionamos ningún nervio. En el caso que veamos una alteración en un nervio, paramos, revisamos y vemos qué es lo que está sucediendo. Y en el caso de que no se pueda colocar porque tenga una variante anatómica, porque cada persona es diferente, hacemos la cirugía sin dañar al paciente. El otro riesgo que generalmente tenemos, los otros dos riesgos menos comunes, que es de todas las cirugías, es el hematoma y la infección. Y esto para el cual utilizamos unos dispositivos que se llaman pinzas bipolares, y para la infección nosotros tenemos un protocolo, prácticamente hemos erradicado la infección postquirúrgica, no quiere decir que no suceda, pero prácticamente tenemos un caso cada 6 meses, uno o dos casos cada 6 meses de pacientes diabéticos con inmunosupresión o pacientes oncológicos en las cuales las bacterias, pues, son más susceptibles de entrar. Pero esos son los riesgos que nosotros contemplamos en una intervención quirúrgica. ¿Cuáles son los beneficios? El paciente alivia el dolor, y es muy importante la palabra alivia. Nosotros no sacamos como el apéndice, como la vesícula, que quitamos y ya no hay más dolor más. Nosotros generamos un alivio de dolor, mejoramos calidad de vida y damos, la AO tiene, que es una asociación internacional de columna, llama el principio de alineación sagital. Si tú estás alineado en tu columna, disminuyes el dolor. De hecho, al principio de las fracturas que usan los traumatólogos, si el hueso está desplazado, hay dolor. En cambio, si lo llevas al nivel y lo fijas, disminuye el dolor y se cura el paciente. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente se sienta 100% normal después de una cirugía? Mire, ¿qué porcentaje llega de satisfacción la persona? Primero depende del diagnóstico, depende del estado de la enfermedad. De la complejidad. Exactamente. Yo les digo, si usted tiene 40, tengo pacientes, en la última que operamos en el Teodoro hicimos una paciente que yo le digo la abuela biónica, 84 años. Dije: Dios mío, no sé cómo voy a operar a una persona de 84 años, ¿qué les voy a ofrecer? Pero tenía una hernia discal, una patología L4-L5 y le retiramos la hernia. Y la paciente está ahorita en Estados Unidos, viajando normal, haciendo su vida sin ningún problema. Entonces, nosotros diríamos, los que nos enseñaron a nosotros a operar,
dirían, un paciente por encima de los 70 años no tienes por qué operarlo porque qué calidad de vida le va a ofrecer. Pero resulta que sí, eso depende como las condiciones de esta persona nos llevó a nosotros a tomar la decisión y los resultados han sido buenos. Así como hemos tenido personas de 30, 40 años que tienen gran enfermedad lumbar y los resultados, a pesar de que mejoramos la calidad de vida, no son tan excelentes, por ejemplo, como en esta de 84. Entonces, más que depende de la edad, una buena evolución también depende de la complejidad y el tiempo que se detecta y se lo trata. Y que se trata. Hay que, sin duda, en la columna no existen fórmulas matemáticas, hay que individualizar cada caso. Le recomendaría a las personas no esperen tener 30 años con una hernia discal para decidir cirugía. Y hablando de hernias discales, pueden ser a nivel cervical o dorsal o lumbar. Exacto. ¿Cuáles son las que más causan escoliosis? Generalmente las lumbares son las que más causan escoliosis, porque es la articulación que más se mueve. Las que más causan daño o incapacidad para trabajar son las cervicales, porque como las hernias cervicales nos afectan de acá, llevan trastornos hasta abajo, brazos, piernas. Entonces, generalmente son las que más causan incapacidad, ausentismo laboral y duelen más. La parte lumbar es la que causa más escoliosis, pero también son tratables y deben ser evaluadas por el médico especialista y debemos darles tratamiento. Y hablando del tratamiento como tal quirúrgico, utilizan reemplazan las vértebras, como tú decías, o utilizan barras laterales. ¿Cuál es el procedimiento como tal? Mira, en la actualidad existen tratamientos, y eso lo acabo de hacer antes de venir al hospital. Nosotros hacemos un tratamiento de quimionucleólisis, que es inyectar dentro del disco una sustancia que retrae las hernias, y eso es mínimamente invasivo. El paciente ingresa en la mañana, se va en la tarde, es ambulatorio, hasta cirugías tan complejas como la de la escoliosis, donde puede llevar hasta 8 o 10 tornillos transpediculares con las barras laterales. Entonces, cada caso es individual. Realmente existen un sinfín de herramientas, como te comenté, y hay mínima invasión, pequeños orificios, solamente sacar la hernia, hasta hacer este tipo de cirugías grandes donde tenemos que colocar los fierritos o la estabilización o las barras laterales, como tú has comentado. Un excelente programa el día de hoy, Arturo. Gracias. Arturo, estamos terminando el programa. Una última recomendación. Bueno, yo quisiera agradecer primero a las autoridades del Teodoro Maldonado, al IES, a todo el equipo de neurocirugía del hospital, ya al doctor Mora, al doctor Jairala, al doctor Negrete, Rugel, al doctor Julio Bravo, al doctor García y a todos los que pertenecen al servicio de neurocirugía, que hacen posible que nosotros tengamos toda esta buena casuística de pacientes que con buen vivir ya después de las operaciones. Con respecto a la enfermedad, pues le recomendaría a la comunidad en general que se mantenga atenta de no dejar pasar lesiones en la espalda, porque no mejoran solas. Así es. Cada día igual que es una articulación, y cada día mientras más la usamos, nosotros nos duele la espalda hasta durmiendo porque la usamos dormido, porque genera un sostén del cuerpo, y que por lo tanto ser evaluado y ser tratado a tiempo es mejor que llevar a esperar a ver si se soluciona el problema. A las madres con niños que ven a sus niños caminando de manera anormal, recomendaría acuda al pediatra, pregúntele si ese tipo de caminar es normal. Por lo menos ahora los pacientes nos exigen a nosotros: doctor, hágame una tomografía. Bueno, indíquenle a su médico que le haga por lo menos un rayos X para diagnosticarlo. Oye, Arturo, qué interesante programa. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Gracias a ustedes por su confianza nuevamente. Ha sido un excelente programa. Recuerden, todo se trata de diagnóstico, prevención y tratamiento. Ahí pueden buscar en las redes sociales como Vir Servicios Médicos al 098-123-5064. Pasen muy bien y será hasta un próximo programa. Cuídense.